Hola amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este su espacio noticioso, su espacio de información, Taxco al Día, el verdadero rey de la información, comenzando con algo de mal gusto, ¿eh? Algo totalmente de mal gusto, esa canción que se escucha, ¿eh? Profesor Vilchis, felicidades a los americanistas, pero es un programa serio, programa de información serio, y usted, de verdad, qué mal gusto de los americanistas, pero en fin, felicidades. Mal gusto de los americanistas, pero bueno, no se puede hacer más. No, felicidades a todos los amigos americanistas. El día de ayer derrotaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara en un marcador de 2-1, un partido de verdad de liguilla, un partido bien disputado, del cual ya tendremos amplia imagen también y amplia información en la sección de deportes con nuestro amigo Salvador Chava Maldonado, que como hemos escuchado y hemos visto, muy dentro de su corazón es Chiva. Ha de estar sufriendo ahorita nuestro amigo Salvador Chava Maldonado componiendo las notas para que no nos duela tanto. Bien, como le mencionaba, hoy lunes 16 de mayo del año 2016, inicio de semana. Una feliz semana para todos nuestros amigos que nos siguen a través de la red social de Facebook, en donde nos encuentra como Taxco TV Noticias, de igual manera en el canal de YouTube, también como Taxco TV Noticias, en nuestro streaming totalmente en vivo, www.livestream.com/Taxco Televisión. En donde tenemos la oportunidad de llegar a través de la internet a todo el mundo, y principalmente nos siguen en la Unión Americana, en Centroamérica y en el sur de nuestro continente. También por este importante medio de comunicación, de la internet, por nuestra página de Facebook, nos ven allende nuestras fronteras aquí de nuestro estado de Guerrero, nuestra amiga Nelly Curiel Meléndez, que nos sigue todos los días allá en Querétaro se fue a radicar nuestra amiga. Saludos Nelly, saludos de verdad y muchísimas gracias. Antes de entrar en materia de información, vamos a leer lo que sucedió un día como hoy de hace algunos años. En 1988, un informe de Everett Koop establece que las propiedades adictivas de la nicotina son similares a las de la heroína y la cocaína. En 1975, Junko Tabei se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima del Monte Everest. En 1974, la India anuncia que se halla en disposición de armamento atómico. En 1929, en Hollywood, California, se entregan los primeros premios de la Academia de Cine. En 1920, en Roma, el Papa Benedicto XV canoniza a Juana de Arco como santa. En 1903, George Wyman inicia el primer viaje en motocicleta de extremo a extremo en los Estados Unidos. En 1770, María Antonieta, de 14 años, se casa con Luis Augusto, de 15 años, quien se convertirá en rey de Francia. En 1703, inicia la construcción de San Petersburgo. En 1605, Camilo Borges es nombrado Papa Pablo V. En 2007, Nicolás Sarkozy asume la presidencia de Francia, y para 1989, China y la URSS restablecen relaciones diplomáticas. Pues bien, esto es lo que sucedió un día como hoy, de hace ya algunos años. Vamos a entrar de lleno en materia de información. Un fin de semana movido, un fin de semana en donde hubo muchísimos eventos, es por lo que se caracterizó este fin de semana. Iniciando desde el día viernes, en donde el gobierno de Taxco festejó en grande a las mamás en su día. Con un gran ambiente lleno de alegría, diversión y muchos regalos, el gobierno municipal de Taxco, que encabeza el licenciado Omar Jalil Flores Majul, encabezado también y coordinándose con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la primera trabajadora social del municipio, la señora Lili Campos de Flores, y este evento se llevó a cabo en la unidad deportiva de Los Jales. La señora Lili Campos, acompañada de su esposo el presidente Omar Jalil Flores Majul, la síndica Lilia Jacobo de la Cruz y el regidor Fernando Marcos Estrada Díaz, hicieron entrega de estufas, refrigeradores, vajillas, lavadoras, hornos de microondas, colchones y más aparatos electrodomésticos a las afortunadas madres ganadoras de las rifas. Hablar de la palabra mamá tiene mucho significado: lucha, esfuerzo, sacrificio, educación, representando un amor incondicional.
pero sobre todo, las mamás ocupan un lugar primordial en un núcleo social. Ser pilar fundamental en la familia, que es la base de la sociedad, así lo dijo por su parte el alcalde Omar Jalil Flores Majul al felicitar a todas las madres presentes. Para cerrar con broche de oro la gran fiesta, se contó con la participación del grupo musical Luna Nueva, de la comunidad de Acicintla, como muestra del apoyo que tiene el gobierno de Taxco con el talento del municipio. Finalmente, con el objetivo de que ninguna mamá se quedara sin regalo, el DIF Taxco donó más de 5.000 despensas para todas las festejadas. Bien, felicidades a todas las madres de este municipio en este evento celebrado por el gobierno municipal. Y para el día sábado una fecha importante para los taxqueños, la inauguración de las jornadas alarconianas en su edición número 29. Magna inauguración de la edición 29 de las jornadas alarconianas se llevó a cabo en el Zócalo de nuestra ciudad, en donde estuvo encabezada tanto por autoridades municipales como autoridades estatales. Hoy Taxco se encuentra de fiesta y por supuesto de gala, porque Taxco es un referente en cultura, en arte y en historia. Así lo manifestó el alcalde Omar Jalil Flores Majul en el marco de la inauguración de las jornadas alarconianas. Representante de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado y la titular de la Secretaría de Cultura, Alicia Sierra Navarro, dio inicio el espectáculo cultural de Taxco Colonial. El ganador del Premio Nacional de Dramaturgia, Juan Ruiz de Alarcón, el dramaturgo Edgar Chías, recibió de manos de las autoridades municipales el reconocimiento y estímulo económico al que se hizo acreedor con su trabajo literario, que fue leído por el actor de cine, teatro y televisión, Luis Felipe Tobar. Celebramos el día de hoy la realización de eventos que conjugan el arte y la cultura, con la magia de escenarios naturales como lo es la majestuosa iglesia de Santa Prisca, dijo el alcalde Omar Jalil Flores, y reconoció la trayectoria artística de la primera actriz Ofelia Medina, quien abrió la semana cultural de la 29 edición de las Jornadas Alarconianas, con la obra titulada La noche que jamás existió. Por último, Omar Jalil Flores agradeció el apoyo del gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo para llevar a cabo las Jornadas Alarconianas, que tendrá verificativo en escenarios como Plaza Borda, la plazoleta de la Veracruz, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Cerro de la Misión, la Casa Borda, la ex Hacienda del Chorrillo, mismos que desarrollarán obras de teatro, de cine, artes plásticas, conferencias y talleres, todas ellas destacando el legado que dejó a los taxqueños la vida y obra de don Juan Ruiz de Alarcón. Bien, lo que se vivió en la inauguración de esta edición número 29 de las Jornadas Alarconianas, en donde, como comentaba, autoridades municipales, estatales, también le dio lectura al bando alarconiano, al ganador del bando alarconiano, a Jesús Chías, le dio lectura el actor Luis Felipe Tobar, que estuvo aquí de visita en nuestra ciudad, en donde le dio lectura a este bando alarconiano, muy, muy, muy bonito, de verdad, muy hermoso. El bando alarconiano canta Alejandrina, Carta Alejandrina a Juan Ruiz de Alarcón, se tituló el bando alarconiano, que obtuvo el primer lugar de un oaxaqueño. Tuvieron la oportunidad de estar presentes en esta inauguración. Posteriormente se hizo una cena de gala, es lo que se vivió en nuestro Taxco. Continúan las jornadas alarconianas en Taxco. Con gran éxito se lució la obra de teatro Güences y Lala, esto en la Plaza Borda, teniendo un lleno total en el escenario denominado Corral Plateresco, donde también se presentó la primera actriz Susana Alexander con la obra Aquí Estoy. Así lo mencionó Naú Aguilera, presidente del patronato de la edición número 29 de las Jornadas Alarconianas. Hoy Taxco se encuentra de fiesta y por supuesto de gala, porque Taxco es un referente en cultura, en arte y en historia de nuestro estado. Así lo manifestó el presidente municipal Omar Jalil Flores en la magna inauguración de las 29 jornadas alarconianas que se llevó a cabo en la Plaza Borda, convertido en el corral plateresco para esta gran fiesta cultural. Con la presencia de la primera trabajadora social del municipio y presidenta del DIP Taxco, Lili Campos, del secretario general de gobierno en el estado, Florencio Salazar Adame, en representación del gobernador Héctor Astudillo, del presidente
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, Silvia Romero Suárez, representante de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado y la titular de la Secretaría de Cultura, Alicia Sierra Navarro, dio inicio el espectáculo cultural de Taxco Colonial. El ganador del Premio Nacional de Dramaturgia, Juan Ruiz de Alarcón, el dramaturgo Edgar Chías, recibió de manos de las autoridades municipales el reconocimiento y estímulo económico al que se hizo acreedor con su trabajo literario, que fue leído por el actor de cine, teatro y televisión, Luis Felipe Tobar. Celebramos, el día de hoy, la realización de eventos que conjugan el arte y la cultura, con la magia de escenarios naturales como lo es la majestuosa iglesia de Santa Prisca, dijo el alcalde Omar Jalil Flores, y reconoció la trayectoria artística de la primera actriz Ofelia Medina, quien abrió la Semana Cultural de la 29 edición de las Jornadas Alarconianas, con la obra titulada La Noche que Jamás Existió. Por último, Omar Jalil Flores agradeció el apoyo del gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo para llevar a cabo las Jornadas Alarconianas, que tendrá verificativo en escenarios como Plaza Borda, la Plazoleta de la Veracruz, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Cerro de la Misión, la Casa Borda, la ex Hacienda del Chorrillo, mismos que desarrollarán obras de teatro, de cine, artes plásticas, conferencias y talleres, todas ellas destacando el legado que dejó a los taxqueños la vida y obra de don Juan Ruiz de Alarcón. Bien, esto es lo que se vivió también, no solo en la inauguración, sino el otro día, el día domingo, el día de ayer, en donde esta obra de teatro titulada El Juego es Posada, el juego se llama Posada, en un homenaje a José Guadalupe Posada. Los personajes salieron caracterizados como la Catrina, esto con la compañía de teatro El Camión, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde contó con muchísimos personajes y además se dio cita tanto público adulto como público joven como público niño, una obra enfocada en los niños, llevada para los niños para que conocieran ese mundo mágico que significa el teatro. Por ahí también alcanzamos a ver la imagen de Albarrán, el vocalista del grupo de rock mexicano Café Tacuba, con su acompañado de su esposa, de sus hijos, que estaba aquí en Taxco de visita. Se le acercó varias personas para pedirle algún autógrafo, alguna fotografía, sin embargo mencionó que venía de viaje de placer, estuvo observando la obra muy atento y posteriormente dio partida al finalizar la obra. También vimos y contamos con la presencia de autoridades municipales, en donde le entregaron el reconocimiento a esta compañía de teatro en el segundo día de la edición número 29 de las Jornadas Alarconianas, que además cuenta con todo un repertorio para todos los gustos. Por el mediodía se pueden apreciar por ahí zanqueros aquí en las calles de nuestro Taxco, también la estudiantina, diferentes estudiantinas que vienen. Se le va a dar cabida también a otras expresiones culturales, como el día de ayer que tuvimos la oportunidad de ir a una obra titulada Volando a Ciegas, de nuestro amigo el profesor de danza aérea Alan Gómez, una obra de verdad que vale mucho la pena ver. Con esto, amigos, vamos a un breve corte comercial, no le cambie, nosotros regresamos con mucha más información. Del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 29ª edición de las Jornadas Alarconianas, del 14 al 21 de mayo, en Taxco de Alarcón, Guerrero. Vive la magia del arte en la Ciudad Luz y disfruta del teatro, música, danza, conferencias magistrales y mucho más. Consulta la programación en www.guerrero.gob.mx. Guerrero nos necesita a todos. Posada de la Misión, hotel, museo, jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. ¿Qué hacen ustedes?
En la primaria del Colegio Militarizado Madrid, enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María. Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clusters. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María. El lugar diseñado para vivir en familia. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve. El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 29ª edición de las Jornadas Alarconianas, del 14 al 21 de mayo, en Taxco de Alarcón, Guerrero.
Vive la magia del arte en la Ciudad Luz y disfruta del teatro, música, danza, conferencias magistrales y mucho más. Consulta la programación en www.guerrero.gov.mx. Guerrero nos necesita a todos. Ayuntamiento Municipal. Resultados que transforman. Ya estamos de regreso para llevarle más información a todos ustedes. Omar Jalil Flores Majul da banderazo de construcción a una nueva escuela, esto en la comunidad de Acicintla. El presidente municipal de Taxco dio el banderazo de salida para la construcción de las aulas de lo que será la Institución de Educación Media Superior a Distancia, EMSAT, en la comunidad de Acicintla. La primera autoridad en el municipio, Omar Jalil, estuvo acompañado de los profesores Víctor Javier Baena Román y Dalila Rivera Luna, responsables del bachillerato, así como del comisario del lugar, Raúl Timoteo Beltrán, quien en nombre de su población agradeció al alcalde Flores Majul el total apoyo que da su gobierno para que Acicintla cuente con una nueva institución educativa de nivel medio superior, que albergará no solo a los jóvenes de su poblado, sino a muchos estudiantes de las comunidades vecinas. El secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal, Jaime Mesa, informó que se construirán tres aulas tipo regional, un módulo de baños para hombres y para mujeres, con cisterna de agua, destacando un proyecto de un humedal para tratamiento de aguas residuales, que sirvan para que los desechos de descarga de la institución no afecten al medio ambiente. Así también se llevó a cabo la firma del convenio con el señor Sabino Fitzpina, propietario de los terrenos que se compraron para abrir el paso a la escuela, donde se compromete con las autoridades locales y escolares dar acceso para que las obras públicas entren con el material y maquinaria y dé inicio a los trabajos de la construcción de las aulas para la escuela. El presidente Omar Jalil se comprometió con los 120 alumnos que componen esta escuela de educación a distancia que su institución será entregada en 3 meses, destacando que una de las prioridades de su gobierno es crear la infraestructura educativa para que las nuevas generaciones tengan un lugar digno para su aprendizaje y erradicar la deserción de jóvenes que abandonan las aulas escolares por no tener un lugar adecuado de estudio. Bien, las obras que siguen continuando ahora en la comunidad de Acicintla. Reitera el gobernador Héctor Astudillo su apoyo a empresarios. Asistió a la ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva 2016-2017 de la Canacintra. Al asistir a esta ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el gobernador reconoció la contribución, visión y voluntad de los empresarios para mejorar el nivel de vida de la población a través de la generación de empresas y empleos que promueven más producción y por ende mejores alternativas. Al asistir a la ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva 2016-2017 en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, el gobernador del estado reconoció la contribución, visión y voluntad de los empresarios para mejorar el nivel de vida de la población a través de la generación de empresas y empleos que promueven más producción y mejores alternativas. El gobernador del estado reitera una gran alianza con todos los grupos que generen economía en Guerrero y que sepan que el gobernador está y estará pendiente de ustedes, expresó el mandatario. Ante los empresarios y representantes de diversas cámaras, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que es momento de ir caminando todos al mismo tiempo para promover el progreso que la entidad requiere. En este sentido, expresó su compromiso de continuar trabajando todos los días en favor de Guerrero y agregó: el Estado de Guerrero tiene que prepararse para muchas cosas. El Estado de Guerrero, junto con los guerrerenses de todas las regiones, tenemos que mantenernos de pie y muy determinados para salir adelante. En su intervención, el tesorero del Comité Nacional de Canacintra, Enoch Castellanos Pérez, coincidió con el gobernador Héctor Astudillo al señalar que se requiere incentivar la participación de todos los sectores sociales para detonar el desarrollo de Guerrero. Dijo que con la renovación constante como organización dan un paso adelante para abonar al ambiente de armonía y trabajo que deben tener Acapulco y Guerrero, junto a su gente que está muy comprometida con su estado y con su ciudad. Bien, este es el apoyo que brinda el gobernador Héctor Astudillo Flores a los que será la próxima mesa directiva de la Canacintra en el periodo 2016-2017. Y continuando con información del gobierno del estado, pero ahora en materia de seguridad, en materia de protección civil, prevenir es vivir.
Así lo señala Héctor Astudillo en la presentación del Plan Estatal de Contingencias para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016. Reconoce el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, la labor de Guerrero como primer estado en activar estos protocolos de prevención. Prevenir es vivir, señaló el gobernador del estado Héctor Astudillo durante la presentación del Plan Estatal de Contingencias para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, en la que se busca fortalecer la cultura de prevención y promover las condiciones de protección y seguridad para la población, sus bienes y su entorno. Con la presencia del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que ante la situación en que se encuentra la entidad, una de las tareas fundamentales es generar coordinación interinstitucional para ejecutar acciones de prevención, capacitación y organización ante situaciones derivadas de fenómenos naturales. Sin duda, Guerrero está en un lugar donde los riesgos son claros. Las experiencias y la historia ahí está y lo relata. El gobernador del estado convoca para que todos estemos en la prevención. Sin duda, el tiempo que se avecina, no escaparemos a vivir amenazas que ocasiona la fuerza de la naturaleza. Y para nosotros como gobierno del estado y especialmente a un servidor como responsable del Ejecutivo Estatal, es muy importante que realicemos este evento para convocarnos todos a la prevención. En ese sentido, hizo un llamado a la población a participar activamente en las tareas de limpieza y estar al pendiente de cualquier situación que pueda representar un riesgo. Hay que recordar que muchos de los problemas que pasan en las inundaciones se derivan precisamente por la falta de limpieza y de trabajo en los cauces de los ríos y las barrancas. Sea pues esta reunión para motivarnos absolutamente todos en la ruta de la prevención, a efecto de que en Guerrero estemos preparados para los tiempos en que inician las lluvias. Asimismo, reconoció el apoyo que ha recibido por parte de la Federación y de las diversas instituciones, quienes han acudido en auxilio de la población y han emprendido acciones de atención de emergencias cuando así se ha requerido. Bien, esto es lo que sucederá en esta temporada de huracanes y ciclones. Hay que estar atentos a los planes de prevención que tiene el gobierno del estado, como vimos en las gráficas, apoyados por el Ejército Nacional, activando su Plan Nacional TN3 de desastres naturales, en donde están preparados. Tome sus precauciones, atienda los señalamientos, atienda los llamados de Protección Civil del gobierno del estado, guarde sus documentos y si vive en zonas de alto riesgo, extreme precauciones. Ahora vamos con información que nos llega de nuestro Congreso local. Diputados locales aprobaron la creación del organismo público descentralizado Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero, a propuesta por el diputado Silvano Blanco de Aquino. Pues bien, esto es lo que nos va a llegar, lo que vamos a ver en materia de información de nuestro Congreso local. Importante esta iniciativa, esta propuesta que envía el diputado Silvano para poder activar, reactivar la economía de nuestro estado de Guerrero, apoyando a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Acompáñenos a ver esta nota. Diputados locales aprobaron la creación del organismo público descentralizado Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero, propuesta por el diputado Silvano Blanco de Aquino. El organismo tendrá como objetivo apoyar a la microempresa instalada en Guerrero, con créditos a las tasas más competitivas del mercado, en aquellos proyectos e inversiones productivas que sean viables y que generen empleo o autoempleo. Esto a través de la creación de fideicomisos o de la administración directa del organismo. Asimismo, se encargará de coordinar la política de financiamiento y de asesoría técnica para promover la consolidación y desarrollo empresarial del Estado. El organismo público descentralizado, Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, podrá brindar asesoría y capacitación para el buen funcionamiento de la microempresa y podrá estar constituido como organismo intermediario para recibir recursos públicos federales con los derechos y obligaciones de acuerdo al manual de operación del Fondo de Apoyo para la Microempresa. Bien, los apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas que está mandando esta propuesta el diputado Silvano Blanco de Aquino. Antes de ir a un corte comercial, amigos, quiero hacer la más cordial de las invitaciones a que nos acompañe en este estudio el profesor Héctor Giles Vilchis, también a nuestra compañera doña Mari Valladares, por sus días. Por sus días, ¿qué pasa? Esa fue la instrucción que me giraron, profesor. Profesor, le da pena por irle a la América. Bueno, al regresar del corte los tendremos aquí.
El gobierno del estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 29ª edición de las Jornadas Alarconianas, del 14 al 21 de mayo, en Taxco de Alarcón, Guerrero. Vive la magia del arte en la ciudad luz y disfruta del teatro, música, danza, conferencias magistrales y mucho más. Consulta la programación en www.guerrero.gov.mx. Guerrero nos necesita a todos. Ayuntamiento Municipal. Resultados que transforman. Posada de la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. ¡Colegio Militarizado Madrid! ¡Por la cultura y por la patria! Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María, un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María, el lugar diseñado para vivir en familia. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso.
La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. ¿Aún sirve? Ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido, 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. ¿Aún sirve? Del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 29ª edición de las Jornadas Alarconianas, del 14 al 21 de mayo, en Taxco de Alarcón, Guerrero. Vive la magia del arte en la Ciudad Luz y disfruta del teatro, música, danza, conferencias magistrales y mucho más. Consulta la programación en www.guerrero.gov.mx. Guerrero nos necesita a todos. Ayuntamiento Municipal. Resultados que transforman. Bien, de parte de la empresa televisiva de nuestra casa, Taxco TV, Taxco TV Noticias, en donde de verdad, todos los que colaboramos aquí somos importantes, sin embargo, hay personas, como el caso de doña Mari, que están detrás de cámaras, como el profesor Vilchis, que de verdad, el agradecimiento total para ellas, que sin ellas no podríamos salir al aire, no podríamos estar con nosotros. Chava, súmate, el día sábado fue cumpleaños de la señora Mari, del profesor Héctor Alejandro Giles Vilchis, que tiene que estar allá en controles para poder transmitir totalmente en vivo esta señora. Doña Mari, muchas felicidades. Les agradezco muchísimo a todos ustedes que nos mandaron a al profe Vilchis. Al profe Vilches, sí, una aunque felicitación. Aunque profe, le vaya a la América, pues. El profe está festejando doble, bueno, pues ya, desde ayer está festejando el día, ayer no se podía parar temprano, la verdad, estaba bien contento desde el sábado. Ah, ¿sí? El día de ayer no se podía parar, estaba por ahí medio desveladón. Ah, y aparte cumpleaños. Fue a concursar y obtuvo el primer lugar, ¿eh? Exactamente, sí, como en siempre. En primaria. Y bueno, pues el día de hoy estamos festejando en volados, en rayuela, pero obtuvo el primer lugar. Felicidades, doña Mari, a nombre de todos los que elaboramos aquí. Oh, Chava, sigue con ese mal gusto, pues. Sigue ese mal gusto de los americanistas. O sea, en lugar de que le pongan el las himno, mañanitas a doña Mari, ¿no? Pone esa horrible canción. Pone esa horrible canción. No cabe duda, pues, que los americanistas tienen mal gusto. Bueno, pues no, como lo, de lo peorcito que hay en el fútbol. La mordidita clásica, doña Mari. La mordidita clásica. Gracias, les agradezco a todos los compañeros por esto que nos están haciendo llegar, a nuestro compañero maestro Vilchis y a mí personalmente. A ver, muchas mordita, gracias, les agradezco, no voy a morder yo allá. La mordidita, aunque sea, ahí está. Ahí está. Ya se lo acabó. O sea, felicidades, felicidades, doña Mari. Felicidades a doña Mari. Aplausos. Gracias, gracias Víctor. Pues bien. Este es el reconocimiento de la empresa Taxco TV para sus colaboradores, para sus trabajadores, que repito, un agradecimiento especial, ya que sin ellos no tendríamos la oportunidad de estar aquí al frente con todos ustedes llevándole información y todos los programas de entretenimiento que tenemos para todos ustedes. Felicidades, les deseamos lo mejor de la vida y éxito en toda su vida. Vamos a seguir con más información que nos llega también de nuestro Congreso. Para garantizar el principio de paridad, la diputada local Yuridia Melchor Sánchez, encabezó la mesa de trabajo Opinión Jurídica sobre el principio de paridad en nuestro estado.
Para garantizar el principio de paridad, la diputada local Yuridia Melchor Sánchez encabezó la mesa de trabajo Opinión Jurídica sobre el principio de paridad en el Estado para analizar la propuesta que presentó la diputada Rosaura Rodríguez Carrillo, que pretende reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. La diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Yuridia Melchor, señaló que el objetivo es analizar los avances que se tienen y saber qué hace falta para plasmar las necesidades que tienen las mujeres y así evitar la discriminación. Melchor Sánchez dijo que esto es de suma importancia, razón de que se pueda estar instituyendo en la legislación tanto la paridad vertical como la horizontal, ya que esto permite que las mujeres puedan perfilarse hacia las candidaturas de ayuntamientos municipales. Aseguró que los planteamientos son muy claros, ya que se tiene que estar estableciendo la paridad porque se tiene que estar delineando, a razón de que en las listas de candidaturas para regidurías puedan estar encabezadas por las mujeres y así poder garantizar la presencia de ellas en la integración de los municipios. En la mesa de trabajo también participaron las diputadas Silvia Romero Suárez, Rosaura Rodríguez Carrillo e Isabel Rodríguez Córdoba, así como la consejera estatal electoral del IEPC, Alma Delia Eugenio Alcaraz, además de 15 féminas de diferentes organizaciones de mujeres. Bien, siguiendo con información de nuestro Congreso, por unanimidad, el Congreso de Guerrero designó a Rosalba Marcelo Pani, Javier Jerónimo Morales Burgat, Arturo Solís Felipe y Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, esto como integrantes del Consejo de Políticas Públicas en nuestro estado de Guerrero. Por unanimidad del Congreso de Guerrero, designó a Rosalba Marcelo Pani, Javier Jerónimo Morales Bulgar, Arturo Solís Felipe y Verónica Olimpia Sevilla Muñoz como integrantes del Consejo de Políticas Públicas en el Estado. Dicho órgano coadyuvará a fortalecer la creación, diseño y ejecución de todas las políticas públicas implementadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, así como en las funciones de las áreas de gobierno para implementar las reglas de operación. El 14 de abril de este año, la 61 legislatura emitió la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar para dicho cargo. Con fecha del 3 de mayo, se aprobó ampliar el periodo de registro de aspirantes hasta el 6 de mayo. Una vez transcurrido el plazo de registro, se inscribieron para participar en el proceso de selección un total de 16 aspirantes, de los cuales se designaron a Rosalba Marcelo Pani, Javier Jerónimo Morales Bulgar, Arturo Solís Felipe y Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, como integrantes del Consejo de Políticas Públicas en el Estado. A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz dijo que es de vital importancia que quienes conformen el Consejo de Políticas Públicas deben tener las aptitudes, perfil académico, trayectoria y compromiso para orientar las estrategias que sirvan para mejorar el ejercicio de los programas en ejecución y evaluación. Bien, es lo que tenemos en materia de información el día de hoy, lunes 16 de mayo del año 2016. Yo, antes de despedirme, quiero enviar ya un cordial saludo a mi amigo Salvador Chava Maldonado, que ya está aquí con nosotros para llevarle toda la sección deportiva, toda la información en materia deportiva que se generó y que es bastante y suficiente este fin de semana. Soy Víctor Hugo López García, agradeciéndole su preferencia. Nos vemos nosotros el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Disfrute la sección deportiva con mi amigo Salvador Chava Maldonado. Chava, adelante. ¿Qué tal, Víctor? Me da mucho gusto saludarte. Gracias, obviamente. Pues ya con las finales encima, ¿qué te parecieron? ¿Qué te pareció? ¿Me van a poner el himno de la América? Te digo no, que tienen mal gusto, Chava. No puede ser. No Chava, puede ser. Te digo que tienen mal gusto, pues. Pues sí, desafortunadamente. Pues ahora sí que tu América, perdón, el América no, del no. Profe Vilches. Se la perdonamos porque fue su ingeniero. Están, híjole, ahora sí. Primero que paguen la apuesta que deben, Chava. Deben una apuesta. Deben una apuesta. O sea, no deben sé una apuesta. ¿De qué se vanaglorían ahora? Y ni uno ni otro se mochan. No. Pero bueno. Así son los americanistas. Un saludo, Chava, para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, los seguidores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que caray, bueno, pues hicieron por ahí, tuvieron la oportunidad de doblegar al equipo de la América. Lástima, la verdad, que el Willy Peña, por ahí está el gol, el primer gol. Cortesía, por supuesto. Ahí está el primero. Ahí está el gol del equipo de las Chivas Rayadas. Vean qué gol, cómo se le escabulle a el portero del equipo de las Águilas del América. Y vean esa finta también que hace este jugador. El penal. ¿Qué te pareció el penal? Y bueno, pues ahí está. Dudoso. Yo creo que fue penal. Fue penal. Ahí está. Osvaldito Martínez haciendo un soberbio gol, tirándolo con fuerza.
intento de asesinato. Y vean cómo se duerme la defensa después. Ese penal, la verdad que bien marcado, el Willy Peña lo hierra, lo manda hacia arriba. Y bueno, pues desafortunadamente por ahí empezó a bajar el equipo de las Chivas. Luego esbozos de llegadas del equipo del Chiverío que tuvo. Y esta, ¿qué cosa va a hacer el defensa a cerrarle el paso al delantero? ¿Qué cosa? Y deja con toda la oportunidad al delantero americanista, a Oribe Peralta, quien solamente la cachetea, y un bello gol para el triunfo de las Águilas del América, 2-1, y aquí Roberto García Orozco dando la finalización del encuentro, decretándolo, y con esto el equipo de el América se va a enfrentar, bueno, pues el próximo miércoles en punto de las 8:30 de la noche al equipo del Monterrey. También el día jueves, bueno, pues el América recibe al equipo de Monterrey. El día jueves, el equipo León estará recibiendo al equipo del Pachuca. Como ustedes saben, bueno, pues el equipo de León apabulló a su contrincante, el equipo Monarcas Morelia, y creo yo que es uno de los serios aspirantes al título de fútbol mexicano. Ahora, 8:06 de la noche, el próximo jueves, desde el estadio Camp Nou, allá en León, Guanajuato, el equipo León recibe al equipo de Pachuca. Los encuentros de vuelta, sábado 21 del mes de mayo, a las 8:30, desde la Sultana del Norte, desde el estadio BBVA, el equipo de Monterrey estará recibiendo al equipo del América. Y el día domingo 27 de mayo, a las 8:06, Pachuca recibe al equipo de León. Con esto, bueno, pues ahí sabremos, o vamos a ir sabiendo ya, quiénes son los finalistas del fútbol mexicano. Cuatro equipos que han hecho lo suficiente para estar en la fiesta grande, para estar dentro de los cuatro mejores del fútbol mexicano, y seguramente lo veremos con creces. La verdad que veremos a dos de los mejores equipos del fútbol mexicano. Lo cierto es que el campeón ha muerto, como es el equipo Tigres, y la verdad que se espera la renovación de este conjunto. Tiene muchos jugadores, la verdad que se han ya promulgado por ahí varios jugadores que tiene a préstamo el equipo Tigres en otros equipos, y seguramente los veremos. En más de la información, quiero comentarle que Cruz Azul ya da a conocer la lista de transferibles que tiene, y bueno, pues Cruz Azul dio la lista preliminar de transferibles para el siguiente draft de cara a la apertura 2016. Quiero comentarles que dentro de los jugadores está Flavio Santos, Fausto Pinto también, Rogelio Chávez, Juan Diego González, Silvio Borjas, entre otros que tuvieron participación muy perendeble con el equipo del Cruz Azul. También, bueno, pues el conjunto de la Máquina Celeste culminó el clausura 2016 en noveno lugar con 22 unidades, y quiero comentarles que va a haber limpia general en la Máquina Celeste de Cruz Azul. Hablando del fútbol de ascenso, la Liga de Ascenso de la Segunda División, quiero comentarles, y me da mucho gusto, que el día de hoy, o bueno, desde el día sábado, podemos platicarles ampliamente del encuentro que se vivió precisamente entre el equipo del equipo de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, que se enfrentó al equipo de Tampico Madero. Bueno, pues en este equipo, por ahí está este jugador. Me refiero a Emanuel Arriaga Pérez. Hemos hablado con Emanuel en múltiples ocasiones cuando él se despidió del fútbol tasqueño jugando para el equipo Ajax, en la escuela Ajax de José Luis El Chispiro Gómez. Él emigró para el equipo del Toluca. Posteriormente, bueno, pues estuvo trabajando con el profe Pekerman, con el Tolo Gallegos, con el profe Enrique Mesa. Lo tuvieron bajo su mando a este gran jugador. Afortunadamente, bueno, pues o desafortunadamente, no lo valoraron en el equipo de Toluca, lo mandaron a jugar al equipo de segunda división profesional, al equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Afortunadamente para él, resultaron campeones en la Liga de Ascenso del circuito de ascenso de la segunda división. Emanuel Arriaga Pérez tiene 25 años actualmente, pues él se desempeña como mediocampista. Su lugar de nacimiento, como lo muestra su ficha, es en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. Hijo del gran amigo Emanuel Arriaga, allá en la parte baja, aquí en este lugar de Cantarranas. ¿Y qué le parece? Tenemos una entrevista, bueno, lo que dijo él, Emanuel Arriaga, en el festejo del campeonato del equipo de los Potros UAM. ¿Qué le parece? Vamos con estas palabras que virtió Emanuel Arriaga Pérez. ¡Venga!
A ver, perdón, por aquí tenemos algunos errores. Bueno, pues desafortunadamente no se escucha, así se acierta bien el audio, pero podemos poner un poquito las imágenes, profe, ir platicando ampliamente del gran festejo que tiene Emanuel Arriaga Pérez, que es un jugador, la verdad, que todo cancha, todo pundonor, todo gran corazón dentro del terreno de juego. Él se desempeña como el número 8, él es capitán de su escuadra y quiero comentarles que es un jugador que va a estar como titular en el equipo de los Potros UAM. Y quiero comentarles también que el profesor, el técnico de este equipo, la verdad que lo tiene, pues ahora sí que dentro de sus filas, dentro de su lista para que continúe Emanuel. Este jugador, la verdad que es un jugador fino, con una visión tremenda en el medio campo, y la verdad que vemos algunas imágenes ahí un poco pues malas, la verdad que de calidad, pero bueno, afortunadamente todo el apoyo que tuvieron este equipo de los Potros UAM, la verdad que le dieron ahora sí que ese gran sabor a este equipo de los Potros UAM. Quiero comentarles que estos se enfrentaron ante el equipo de Tampico Madero. El primer encuentro se jugó precisamente allá en Tampico Madero, en donde, por cierto, el equipo de los Potros UAM, perdón, eso fue en el Estado de México, el equipo de Potros UAM saca la ventaja de 1-0. Posteriormente, allá en la Jaiba Brava, en Tampico Madero, bueno, pues empataron a 0 goles. Con esto, el equipo de los Potros UAM, pues lograron este ansiado título, se van a Primera A, y la verdad que esperemos verlo próximamente aquí en nuestro municipio de Taxco de Manuel. Un saludo para su señor mamá, para su señor padre, para sus hermanos, obviamente para toda la gran familia futbolera de aquí de Taxco, que están más que emocionados por este título de Manuel, porque es un joven que le ha luchado, que le ha puesto las ganas, la fuerza a este equipo de los Potros UAM, y hoy se ve cristalizado, vaya, con este título que ha conseguido Emanuel Arriaga Pérez. Felicidades, Emanuel, sabemos que nos ves a través de allá en Toluca, a través del internet, y muchas felicidades a nombre de toda la gente de Taxco. Vámonos con más de la información, y quiero comentarles que hace un momento estuvimos allá en la Unidad Deportiva Los Jales presenciando lo que es la semifinal del torneo interno del ayuntamiento, en donde otro equipo más se suma ya a la final. Entonces ya está lista la gran final de este torneo. Se enfrentó el equipo de Agua Potable contra el equipo de Seguridad Pública. Molestos salieron los de Agua Potable, empataron a 3 goles, pero antes ya habían perdido 1-0 el marcador. Con esto, 4-3 el marcador para el equipo de Seguridad Pública. Lo cierto es que ya se viene la gran final entre el equipo de Educación contra Seguridad Pública, allá en la Unidad Deportiva de Los Jales. Felicidades a los que lograron el campeonato, felicidades a todos los que participaron en este gran torneo interno del ayuntamiento, que hace ya pues prácticamente unos 8 o 9 años se viene realizando en la Unidad Deportiva de Los Jales. Lo implementamos y se sigue incrementando este torneo, y felicidades pues a todos los que participaron en este gran torneo. Quedan 2 finalistas, el equipo de Agua Potable contra el equipo de Educación. Será una linda final, pues ahora sí que a esperar y a saborear este gran partido. Vámonos con más de la información. Quiero comentarles que precisamente hablando del voleibol, bueno, pues el voleibol para el día de mañana, esto precisamente allá en la cancha de los Juan Ruiz de Alarcón, habrá actividad, y bueno, pues para el día de mañana, 6:30 de la tarde, el equipo de Guerreros contra Pollitas, 7:30 el equipo de Monitas contra Rams, y 8:30 sección 50 contra el equipo Roy. Son encuentros de segunda fuerza en la Liga Municipal de Voleibol. A decir verdad, también la Liga Municipal de Fútbol Campo Deportivo de Los Jales está haciendo la más cordial de las invitaciones para que usted ya inscriba a sus equipos al torneo de segunda, tercera, segunda, primera fuerza, categoría de veteranos y obviamente categoría de veteranos. Así que va a estar interesante ya los torneos que están por iniciar en ese espacio del campo deportivo de Los Jales. Quiero comentarles que pues nos comentaba el presidente municipal que en breve estarán iniciándose ya las rehabilitaciones de algunos espacios deportivos, entre ellos la Unidad Deportiva de Los Jales, pero bueno, vamos a esperar mientras está contemplado precisamente ahí el torneo de balón de fútbol, que es el torneo del Botín de Plata.
se sigue conservando, pues ahora sí que conservando para ese espacio, y vamos a esperar hasta que nuestra autoridad lo crea pertinente, continuar ahí el torneo de fútbol rápido o bien cambiarlo de sede. Pero mientras, esperemos que sí se sigan manteniendo todos los equipos que han participado en los torneos de El Botín de Plata 2015-2016. Ahora viene el torneo 2016 y posteriormente 2017, en el cual, bueno, pues esperemos recibir a muchos equipos. El Chimis Córdoba, pues está más que atento. Y quiero comentarles por último que el día de ayer estuvimos en la bonita y bellísima comunidad de Cacalotenango, en donde, por cierto, la síndico Ana Lilia Jacobo de la Cruz estuvo por allá presente con las madres de familia, entregándoles algunos regalos. Y bueno, pues hicimos el anuncio de que el próximo 29 de este mes de mayo se llevarán a cabo allá, en esa bonita comunidad, la carrera atlética de resistencia, en donde, bueno, pues esperemos a recibir a todos los jovencitos. Ahí vemos algunas imágenes de esa bonita comunidad, en donde quiero comentarles que muchísimas madres de familia se dieron cita en esa comunidad de Cacalotenango. La verdad que estuvo padrísimo, pues ahí convivir con toda esa bella gente de esa bonita comunidad. El próximo 29 vamos a estar implementándoles lo que es la carrera atlética para las categorías infantil, juvenil, edad libre. Y caray, si por ahí surgen los de veteranos, los invitamos también para que nos acompañen a esa bonita comunidad. Próximo 29, 9 de la mañana, arrancará la carrera desde Las Joyas hasta la comunidad de Cacalotenango. Primera carrera de muchas que van a existir en las comunidades de nuestro municipio de Taxco. Y por hoy, bueno, lo que tenemos en deporte esta mañana, mil felicidades a los americanistas que, bueno, pues están en controles y que seguramente se van a despedir con el himno de sus gloriosas Águilas del América. Buenas noches, pásela muy bien. Hasta mañana.